1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Por qué a mí no me trajeron pedestal? ¿Sale, señor? ¿Estamos al aire? Cuadratín, el medio de publicidad que necesitas. Aumenta las ventas de tu marca o servicio con un infomercial profesional producido en nuestros estudios. Llega a más de 400,000 personas vía Facebook Live. Tu primer cápsula sin costo. Aparta tu lugar ya. Más información, inbox o por WhatsApp. Cuando recibas esta carta tú, seguramente abriste ese sobre azul, que a tu puerta muy temprano llegó, con 12 rosas en el interior. Sería el porqué, el remitente te hablará de mí, y otra vez el recuerdo brillará con más luz. Gordo, ¿te la sabes? Entonces, ¿para qué estás diciendo que la vas a cantar? Son 12 rosas que hablarán de ti. Son 12 rosas que me gritan, vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Son 12 rosas que hablarán de ti. Son 12 rosas que me gritan, vuelve. Y cada una significa un mes llorándote. Feo tocas, qué gusto saludarte, panzón. Qué gusto, señor. ¿Qué señor? Sí, señor. Te vamos a pedir que agarres tu micrófono y hables al micrófono porque de otra manera no te escuchas. Discúlpeme mi estupidez, señor, perdón. No te preocupes, oiga, señor, eres tontín. No, señor, soy la pura. ¿Qué pasó? Oiga, señor, fíjese. Dime. Que la verdad, mire. ¿Dónde mi estamos? Es ¿a dónde me traje? ¿En qué piquera me metiste hoy? Es una piquera de un amigo que se llama el Iván Zeta. Le vamos a pedir rápido que pase. Pásale, que Iván, pase el desgracia. Pase, aplausos perdón. Para Iván Zeta. Este señor, ¿eh? Él es el encargado de este changarro. Es, pásale, querido Iván. Gracias. Pásale, bienvenido. Qué yo bueno que nos acompañe. No, gracias. Gracias yo por. Microfoneo. Oye, Iván, a ver, ¿dónde está? ¿Cómo se llama este lugar? Aquí se llama Café Kafke. ¿Por qué Kafke? Kafke es. Tenemos una ideología sobre las calaveras que nos mueve mucho por el movimiento de Catrineando y cosas por el estilo. ¿Ahorita qué fumaste? Calavera. Básicamente. No se puede decir. Ok, ¿y estás ubicado en dónde, Iván? En Paseo Colón, 217-A, justo a un costado de los cajeros del Citibanamex. Muy bien. ¿Cuál especialidad, casa? Todos ahorita los ya nos molletes, echamos un mollete, maestro. Las chapatas de pollo a limón. ¿Chapatas son las que no son muy altas? No son chaparras. Sí, como chiquitas. Oye, ¿y de qué hora a qué hora abres y qué días? Para que sepan también los inspectores del ayuntamiento y puedan venir a cobrar. Estamos abriendo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ajá. A las 9 iniciamos con desayunos de 9 a 12. ¿Y qué tienes de desayunos? De desayunos, unos chilaquilitos con pollito. ¡Qué bárbaro! O con chorizo. Okay. Estamos ajá. Pensando en meter a lo mejor algunos. ¡Eso es un albur, señor! ¡Eso es un ¿sí? albur, eh! ¿Sí, ¡ya albur, no chingó, ¿sí? señor! No, 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 no. ¿Quiere chilaquila con chorizo? Pero quiere metérselos a usted en bueno, la mañana. Nada de eso. ¿Estás pensando qué? Introducir algo. Introducir. Una racherita con los chilaquiles. Okay. Señor. Pelado, señor. Y luego pelón, señor, intrometido. ¿Y ya en la tarde, qué? Cafecito. Ajá. Tenemos juegos para toda la familia.
¿Juegos de mesa? Sí, ¿botella de tienes? Mesa. No. ¿Alcohol no se ve? ¿No ves? No, se me sé, juego botella, señor. Ah, juego la botella. Para de prendas. ¿No? Este... Botella de prendas. Lo vamos a implementar okay. Ahorita. Y cierras entonces a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Estamos abriendo de lunes a viernes de 9 a 9 de la noche. Sábados de 9 a 6 de la tarde. ¿La especialidad de la casa cuál es? Todo. Todo. Es que todo se hace con cariño. Eso está muy bonito, eso está muy bonito. Además, Iván es colaborador esencial de Cuadratín. ¡Dos, tres, señor! A veces llega bien, bien... Borracho. Bueno, borracho, llega, pero llégale ya, muchas usted. Gracias. Sí, gracias. Te estoy dando la mano. Perdón. Gracias, llégale. Gracias, Iván. Bienvenido, ¿eh? Qué bueno que nos acompañas. Oye, o sea, gracias, hay que ir por unos mojitos a Sambo. Hay que ir por... Y luego, competencia aquí enfrente, señor. Bueno, aquí estamos. Verdad. Entonces, ¿en qué es? ¿Qué es? ¿Colón? 217-A, enfrente de la... A espaldas de la Paideya. Enfrente está la San Pablo, casi, ¿no? Por eso San Pablo está mucho más allá. Ahí cuando termine su comercial más hacia de media el cielo. Hora nos avisa, señor. A ver. Véase qué bonito se siente estar al lado del señor. Gracias a las personas que se están conectando esta tarde con nosotros. ¿Quiénes son, Panzón? Señor, Anastasia Yolanda, Luis Gab. Hola, Anzastegui Yolanda. Hola, Pérez Rodríguez. Comadre, ya dejan de andar de borrachota. Es viernes, pero invita, güey. Sandy Mora Rodríguez. Hola, Angélica Contreras. Hola, Juan Martínez. Saluda, Mausil. Hola, María Olivares Becerril. Hola, Gabriel. Con todo respeto, estás muy guapo. Muchas gracias. Lástima que es Regalor. Muchas gracias. Perdón, cámara. Lástima que está Regalor. Dice Paulina Pichardo, hola, bonita noche. Ajá. Que me gusta tanto su noticiero que hasta sueño con ustedes, los quiero. No, ojalá tenga sueños húmedos conmigo, no, chiquita. Dios, sí. ¿Cómo, señor? Espérame. Nomás porque tenemos visita, no les doy más. Bueno, ¿quién más? María Olivares Becerril. El viernes... Saludos desde Atlacomulco. Dice, el viernes va a ser la fiesta, si van a venir a San Andrés Ocotlán, el hermano de la güera se ve muy bien con esa chamarra. Muy bien. Gracias. Bonita noche, me gusta tanto. Ya lo dijiste, ¿verdad? Dice Pérez Rodríguez, ¿no se enfermaron de tanto que tragaron? No, yo hasta ahorita estoy comiendo algo, ¿eh? Gordo, que no le metí durísimo ahí en la Feria del Marisco. Gracias al alcalde de Sinacatepec que nos invitó a la Feria del Marisco. Viene de cuatro hoteles del señor. Pues después de tanto camarón y marisco, pues... Marisol Colín Contreras, hola, Elena Mosch. ¿Dónde andan? ¿Cómo se llama, Iván? Kafka. Kafka, en Kafka, que es... Kafka, que es en... Cráneo en Álvarez. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ya a mí me late que está borracho. Un vidro cañón, ¿no? Se me hace, señor. Oiga, señor, pues dele. ¿Qué tranza, güera? Bueno, vamos, si me lo permites, de una vez, güera, sí, porque tenemos invitadazos especiales. Ah, señor, tenemos súper invitados. Y quiero darle la bienvenida y que pase por acá, por favor. Aranza, por favor, Aranza. Aplausos, López, por favor, ella es directora de la compañía sí, Arte y Folclor México. Aplaudan, bola de... Aplaudan a los sangachos. ¿Cómo están? Ay, en la torre. ¿Qué es esto, Aranza? Mira nomás, señor. Está llegando. Miren nomás, señor. Así es, el dios jaguar, este es Catlipoca. Así es. ¿No nos hace nada? No. Yo ahorita sí le damos en la torre. Gracias. Siéntate, por favor, Aranza. A ver, muchas gracias. Muchas cuéntanos, gracias. A ver, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Y qué están haciendo aquí estos personajes? Pues mira, venimos con el musical Quetzalcóatl, la leyenda, ya estamos súper listos, porque el día de mañana estaremos en punto de las 8 de la noche en el Teatro Morelos. ¿8 de la noche? ¿Solamente hay una función? Así es, lamentablemente. Pues lo que pasa es que estamos en una gira nacional, pero bueno, la verdad es que los tiempos nos comieron y pues ya el 29 estaremos saliendo a Corea del Sur, vamos a tener unas funciones ahí, vamos al Mundial de la Danza y pues bueno, la verdad es que... No quisimos dejar pasar, ¿no?, la fecha. Entonces, bueno, aunque sea un ratito con todos los mexiquenses para compartir. Además que es una fecha muy especial para nosotros como compañía, como proyecto. Cumplimos 2 años de vida con la compañía. Okay. ¿De dónde son? Somos de Ciudad de México. Ok. Así es. Y allá es donde tienen todo su centro de operaciones. Así es. ¿Y cuántas personas integran la compañía? Mira, son 50 bailarines. No me en digas la escena. Eso. ¿Y vienen así mañana es. Los 50? Así es, los 50 van a estar mañana. Tenemos la participación especial de Fabiola Jaramillo, la mexicana. Ajá. Y bueno, en producción y luces, somos casi 100 personas ya
con toda la actitud para estar mañana en el Teatro Morelos. Oye, no está fácil invertirle al tema teatral, ¿no? Y de espectáculos hoy en este país. Bueno, pues dicen que lo que vale la pena no es fácil, ¿no? Claro. Entonces, pues ahí está más fácil formar un partido político que levantar una... ¿Qué pendejo lo hace, señor? Casi cualquiera, casi cualquiera. Pues sí. Oye, pero a ver, cuéntanos por favor de Quetzalcóatl, la leyenda. Pues mira, Quetzalcóatl, la leyenda es un musical contado completamente a través de la danza y el canto. Ajá. Habla obviamente de la creación del mundo desde la visión azteca hasta la conquista de México, cuando llega Hernán Cortés, ¿sí?, y es confundido por Quetzalcóatl. Es un espectáculo con multimedia, luces, efectos, aromas. ¡Madre! Señor, pero sensitivo. No quiero interrumpa a señorita, perdón. Ay, pero le voy a decir una cosa, estoy viendo pantalla, señor. Imagínese que con nuestro pobre producción se ve impresionante. Sí. Ahora imagínese con todo lo que dice ella. Oye, y tú eres como el dios del chorizo. No, señor, es que con humedad se me está con pelo. Eso dice la mujer. Oye, ¿y a quién se le ocurrió ese espectáculo? Dime si está basado, si tiene alguna base histórica, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Okay. Mira, esto es inédito completamente de la compañía Arte y Folklore México, de una servidora, Aranzazú López. Fue un proceso casi de un año. Mira, te voy a contar un poquito los antecedentes, sí, a ver, échale, de esto. Échale. El primer evento que tuvimos fue el Festival Folclórico Internacional Danzas Sin Fronteras. Reunimos a 300 bailarines de 9 países. Y bueno, obviamente era presentar un México diferente, ¿no? Hablar no solo de, pues, de política, de violencia, de crimen. Sí, no, es que aburrido, qué flojera dan los políticos. Sí, entonces era pues más hablar pues de este México del que ya no se habla, ¿no? Lleno de gastronomía, aromas, uh-huh, colores, historias, leyendas, cuentos, mitos. Y bueno, con este sueño es que comienza Arte y Folklore México. Ok. Y ya posterior a esto, bueno, pues uno de los países invitados fue Polonia, y ahí presentamos 15 minutos, ¿no? Una sinopsis de 15 minutos en el festival. Y el grupo de Polonia nos dice, no, es que tienen que hacer una gira en Europa con esta puesta en escena, pero completa. Uh-huh. Entonces, pues fue un proceso casi de un año de estar elaborando el guión, pues todo lo que es la música, ¿no? Que fue la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, quien nos apoyó, más uh-huh, de 80 elementos, igual diseñadores de vestuario, antropólogos, porque uh-huh, por supuesto uh-huh, hay un sustento histórico muy grande. Eso está padre. Ay, mira, tenemos ahí. Así es. Ahí está parte del espectáculo. ¡Qué impresionante! Bien, señora, aquí dicen, órales, qué bien. ¿Pueden repetir horarios de mañana? Sí, claro que sí, mañana a las 8 de la noche en el Teatro Morelos. ¿Qué? Teatro Morelos. ¿Y todavía hay boletos? Sí. Pues sí, mira, ya tenemos muy pocos boletos, todavía están a la venta en superboletos.com. Ajá. Todos sus puntos de venta y taquillas del teatro. Y en las taquillas. Oye, ¿y después qué van a hacer a Corea? Pues mira, vamos a comer perro, ¿o qué? No, tenemos una función. Bueno, yo creo que sí, pero aparte de eso, vamos a tener unas funciones con la Embajada de México en Corea. Después vamos al Korean Dance Festival y de ahí vamos al Cheonan World Dance Festival 2018, que es el mundial de la danza. Vamos a competir contra 52 países. No, y por supuesto, claro que sí, si no, ¿qué vamos? Oye, oiga, señor, es la primera vez que usted lo veo calladito nomás escuchando lo que ella dice. Sí, es que a mí sí me impresiona. Mira, además, mira, todo, se me secó la boca. Todo está tan colorido, tan hermoso. ¿Podemos con algunos de los integrantes? Sí, por supuesto, con parte del elenco. Okay, ¿sí sirve ese micrófono? A ver, me voy a pasar para acá. Perdóname, Danza. A ver, estoy aquí con... No se mueva, ahí quédese. A ver, vente para acá, mini. ¿Cuál es su nombre? Paulina Ornelas. Paulina, ¿cuál es su participación aquí? Yo doy vida al dios Mitanticutli y pues soy bailarina de Arte y Folklore México, orgullosamente toluquense. ¡Eres de aquí! Soy de aquí. ¿De qué colonia? De la colonia Universidad. ¡Ay, nanita, vámonos de la universidad! Pasó, ¡son señor, bien rateros! Es de mi colonia, señor. Ah, con razón. Muy bien, gracias, bienvenida. Señor. Me dan tantito chance, además, no les voy a pesar el callo. Señor. A ver, aquí estoy con... ¿Qué tal? Yo soy Mariano Bucio. Mariano, ¿tú qué haces en esta representación? Bueno, pues aquí estoy usando el traje de Tezcatlipoca y en la presentación soy Tonacatecutli y también soy parte del ensamble. ¿Desde hace cuánto? Hace noviembre creo entré a la compañía. Muy bien, muchas gracias, bienvenido. Voy señor, acá. Yo pensé que era Tigre Santa Julia. No. Aquí estoy con... Christopher González. Christopher, ¿tú qué representas en esta puesta? Pues prácticamente represento a un guerrero azteca, y pues hago varios cambios también ahí de vestuario y eso. No, de vestuario. Dije, ay, ¿qué te parece sacar? Muchas gracias. Voy ahora con...
Guillermo Carvajal. Oye, Guillermo, ¿de dónde salen el vestuario? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Pues la compañía nos proporciona el vestuario. Ella tiene toda la parte de vestuario. Tiene una persona que se dedica y se investiga parte de todo lo que es esta parte de la producción de los vestuarios. ¿Cuál es su participación aquí? Yo soy parte, bueno, ahorita vengo con la representación del ensamble, pero también tengo la participación de Moctezuma dentro de la obra. ¿Bailan o también cantan? Nosotros solamente bailamos, pero está Fabiola Jaramillo, la mexicana, que es la que hace parte de la voz. Muy bien. Bueno, voy a pasar ahora para acá, vente, Chavarro. ¿Cuál es su nombre? Hola, Daniela Rojas. Daniela, ¿tú qué haces aquí? Yo, pues aquí vine a pasear. No, no. Ay, bueno, gracias, Daniela. ¿No quieres un café? No, yo soy bailarina igual. Represento a una guerrera azteca y soy parte, digamos, que de la corte de Mictlantecutli, el dios del inframundo. Ah, ¿estudiaste danza? ¿En dónde? ¿Cómo? Sí, estudié danza folclórica en la Escuela de Ballet Folclórico de Amalia Hernández y también ciencias políticas en la UNAM. Sí. Polaca también. Soy polaca. Nos esperas tantito allá afuera en lo que tenemos. Oiga, señor, tengo, antes que continúe con la entrevista, sí. ¿Quién es Aranza? Yo. Aranza. Directora. Dice Orlando Velázquez Corona. ¿Qué te pasa, Aranza? Dice, güera, sí te ando cambiando por Aranza. ¿Cómo no? Pero, nada más porque se va a Corea, si no, nos las quedamos. ¿Qué pasa? Sí. Espérame, ya no voltees tanto porque ya van cuatro veces que me quitas dos. ¿Cuál es tu nombre? Paso. Hola, soy Mirel Carmona. Mirel, ¿tú qué haces aquí en la compañía? Soy bailarina, soy parte de una guerrera mexica y eso es mi rol y también represento a una española en la parte de la batalla. ¿Desde hace cuánto estás en la compañía? 6 meses. O sea, no tienen tanto todos. ¿Tú cuánto tiempo tienes? Yo tengo 1 año y medio. Sí, ya. ¿Allá? 7 meses ya, y ya mero. Pues ya todos se ven más grandecitos. 7 meses allá, 2 años en la compañía. ¿Cuánto tiene la compañía, Aranza? 2 años. 2 años, es también de los fundadores, pues, de los iniciadores. Sí. Muy bien, pues bienvenidas. Y que tengan mucho éxito mañana, ¿eh? Que tengan mucho éxito. Vente, Chaparro, con permisito. Perdón, Aranza. Oiga, señor, bueno, lo sí. que nos acomoda, dice... Ven para acá. Perdón, mi compadre Roberto Hernández Sánchez, dice, vístete de Apache, güereja, saludos. A ver, pásame, switchame, por favor, Roberto. No seas güey, ¿cómo ey, Apache? Ey, pero compadre, no le digas, pues sí. ¿Quieres que, señor, que no la cague, la verdad? O sea, ¿cómo? Compadre, sí, como Apache, no, también como no friegues. Apache, güey. No te... Pues si no estamos en Estados Unidos, cabrón. Oye, sí, bueno, ya. Aranza, repítenos, por favor, ¿cuándo se presentan? ¿A qué hora? ¿Y en dónde? Claro que sí, pues mañana está Quetzalcóatl, la leyenda, en el Teatro Morelos en punto de las 8 de la noche. Ojalá de verdad nos puedan acompañar, hay que apoyar el talento mexicano, es la única producción hoy por hoy 100% mexicana, con talento mexicano que habla de México y que es para México. Es pues una pausa la que hacemos de nuestra gira nacional antes de irnos a Corea, así que no se la pueden perder, ojalá nos acompañen, tenemos una develación de placa. Mañana estar, mismo, ahí en el Teatro Morelos, ok. Así es, va a estar Gerardo Quirós como padrino de develación. Ya. Festejamos las 50 representaciones, más de 100,000 espectadores que nos han podido ver y pues nuestro segundo aniversario, así que es una fecha muy especial que queremos compartir con todos los mexiquenses. Recuerden que los boletos están a la venta en superboletos.com, todos sus puntos de venta y taquillas del teatro. A ver Gaby Vilchis. Ver, dice, regálame boletos, güera y Gabriel, ¿tenemos pase? Ay, ay, claro que sí, a todos nuestros amigos, pues hay que darles pase. ¡Ay, güey, señor! Tenemos no, si me pase. Apunto, señor. Tenemos pases. A mí pues me gustaría verte. Tanta chulana, tanta guapura y tanto talento. ¿Y tanta qué más ibas a decir? Y no, tanta, no puedo decir nalguita, señor, porque no decir hay mucha gente aquí que se va a ofender. Voy no, a no se ofende, ¿verdad? No. Les dicen así. Bueno, a ver, cuéntanos de los pases, a ver, dinos. Claro que sí, pues tenemos 5 pases dobles para todos nuestros amigos y ya ustedes nos dirán la dinámica de cómo se 5 pases dobles. ¿Les parece bien a las 5 primeras personas que nos escriban? Oiga, señor Taniuska Delgado, saludos desde Cartagena, Colombia. Y vas a decir, gordo, nos ven en Colombia y nada más nos ve una persona. Y siempre bueno, dices, señor, nos ven en Colombia. Pues ni modo que pues nos vean Ciudad de México. Saludos. Y de Cartagena. Anzastegui y Yolanda ya tiene boleto. ¿Te parece bien? Super. Ahí está la primera, las primeras 5 personas. ¿A quién le y pasamos? Obviamente Gaby Vilchis, señor. Yo quiero pases, Angélica Contreras, Gaby Vilchis, ya llevamos 3 y todas son mujeres. Sí, es mujeres. Una y uno, ¿eh? Porque en eso no son pases doble, ¿eh? Falta uno más, a ver. Gore, yo Gore. Quiero boletos, Gore, ¿ya lo tienes? Héctor Díaz. Y Héctor ¿listo? Díaz, ahí están. Ya está. Ahí ya están los 5. A ver, otra vez, repítelo. Pues anotaste. Repítelo, señor. Ya todos se chingan, órale. Dice, ¿cómo se llama el de Chabelo? El Gaby señor Vilchis. Que... Señora Aguilera, díganos por favor. Vámonos con la... A ver, ¿quiénes ganaron, señora Aguilera?
¡Vámonos, señor Aguilera! Así es, nuestros amigos de Muebles con... De Muebles con Trozo. ¿O Muebles con Trozo? No empieces de vulgar, no. Ah, perdón, señor. Se me olvidó personaje. A ver, di los nombres para que quede claro ahí. Ay, quede claro. Gaby Vilchis ya. Anzastegui Yolanda, 1. Gaby Vilchis, 2. Angélica Contreras, 3. Gore Hernández, 4. Y Héctor Díaz, 5. Mañana tienen que estar en dónde, cómo, o que vayan el domingo al teatro. Ándale, ah, no, el domingo de la semana. No, ¿cómo le tienen que hacer? Cuéntanos. No, pues mira, en taquillas del teatro, con su IFE pueden recoger los boletos. Taquillas del teatro. Y ahorita entonces hay que darles el nombre. ¿Nos ayudas? Así es. Iván, únicamente ¿cómo? Tienen que estar pues media hora antes de la función para poderles dar los accesos y puedan disfrutar de este mega espectáculo. Que te vean que tío colopian en taquilla. En taquilla. Diciendo nopal. En taquilla. Oye, taquilla. Y es que está diciendo que no me levantes, señor, la mano. No te levantes. Señora Aguilera. Ahorita que entres al Oye, camerino. Oye, ¿cuánto dura el espectáculo? El espectáculo es de una hora y media, más 15 minutos de intermedio, y bueno, ahora que tenemos la develación de placa y todo eso, pues digamos que como siempre el redondeo cuenta. ¿Y no pues venden la música ni nada? Oye, Ana, ¿no venden la música ni nada? No. ¿Cómo? ¿No venden la música ya ni...? No. Pues no, la música no. Sí, tenemos, sí tenemos unos DVDs, tienen algunos fragmentos, también pues okay. Hay los souvenirs, todo el rock and roll. ¿Tienes página ahí de Facebook? O claro que sí. Ajá. Estamos como Arte y Folklore México de Aranzazú López en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, www.arteyfolkloremexico.com y www.quetzalcoatlaleyenda.com. Pero si quieren ver así como que seguirnos, ver el backstage, lo que hacemos, los comentarios de los lo que chicos, comen, lo que comen cuando van al baño. Ahorita le entraron al baño, pero la traían atrasada, muchachos. Ay. Sí, pues más lo que más utilizamos es Facebook. Sí. Entonces ahí estamos. Arte, ahí está, mire, pa, oye, pa, señor, para que vean la tecnología que manejamos, No es digital eso. Es digital, es completamente. Quita el dedo, güey. Ahí está. Ahí, mire. Para que no se note qué tero, señor. Ahí búsquenlo, miren. O sea, se mueve porque... ¿Por qué viene borracho otra vez? Porque el internet trae un poco de ruido. Oye, y preferentemente para ¿qué será? ¿Niños o jóvenes de 15 años para arriba? No, mira, es okay. Completamente familiar, o sea, sí, 5, 6 años. Claro que sí, lo van a entender, o sea, desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, lo van a disfrutar, lo van a vivir. Quetzalcóatl, la leyenda es vivir, sentir y estar en ese México del que ustedes alguna vez escucharon hablar, sí. Pero vivirlo a flor de piel, y de verdad es que es completamente familiar. Los niños salen... Uno pensaría que casi que 2 horas serían tediosas para los niños, pero no, salen contentos, salen gritando ¡Viva México! Y además la mayoría de la gente sale con lágrimas en los ojos. Oye, de alegría. Y quiero hacer un anuncio especial, que esto me lo dijo Aranza hace un ratito. ¿Va a ser nueva conductora, señor? Porque sí, yo creo que sí, le vamos a dar sus 3 horas aquí a Aranza. Para que nos no era casting. No, espérenme, este es un llamado muy especial, es en serio, porque el espectáculo hace por primera vez aquí en el Estado de México, por primera vez me lo dijo Aranza hace un ratito, va a ser un sacrificio humano. Entonces estamos buscando algún algún diputado que quiera. ¡Ay, señor! ¡Va a ver para aventar para arriba! Una piedrota grandota. Pendejos. Les van a abrir por mendigos corruptos, hijos de la chica. ¡Ah, sí, señor! Ánimas que nos invite para Dios nosotros quiera. Hacer el sacrificio Dios a nombre quiera. De la sociedad imagínate ahí es, mexicana. Imagínate a Gerardo Ruiz Esparza. ¿No? Lo acostamos ahí en la. No, en, señor, vamos a traer la piedra del templo mayor, la King Size. Imagínense. Lo vamos a abrir y. Y damos el corazón, ¿no? Y allá que tal cual. ¡No manden porquerías! ¿No? Sí. Entonces, los políticos que quieran sacrificar su vida, ¿no? No me dijiste. O su sueldo, sí, como Sergio Mayer. Era sorpresa. O su sueldo. Eso. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Aranza. Que tengan mucho éxito mañana. Muchísimas gracias. 8 de la mañana. 8 de la mañana. 8 de la noche. 8 de la noche. Perdón, pero si quieres puedes llegar con nosotros a gracias. Ver ahí el escenario. ¿Sabes qué? No, además el teatro ya lo conocieron, ya conocieron sí, el teatro. Sí, es hermoso. Padre. Teatro ¿Cómo, hermoso. ¿Cómo nos quedó? Muy bien. Padrísimo. Nos quedó bonito, ¿no? Sí, sí, sí. No, hombre, y nos costó. Hermoso. ¿Te acuerdas que los ladrillos no podíamos ponerlos y que hay que remojarlos? No, y... loco, de arriba para abajo. Y empezamos de arriba para abajo el teatro. Sí, no, hombre. Tecnología alemana. Es una nueva forma de hacer edificios. Yo soy de Cholula, Puebla, es tecnología alemana. Mira, no digas nada porque yo soy pipope de corazón. ¡No me digas! Ya se nos sentía como el cuñado del Javi Noble, señor. Sí, señor. Eres poblano. Sí. Ajá. Así se cortaron porque era, ¿verdad? Muy bien. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, muchachos. No, pues mucho éxito. Gracias a ustedes por la invitación. Y ahí nos vemos mañana a las 8 de la noche. Señora Aguilera, diga otra vez los nombres. De parte de la. No lo sé, señor. Ya se pasó. Otra vez. A ver, ya lo tienen en repeat, ¿no? No, a ver, lo necesitamos ahorita. Anótalo ahí. No, señor, en serio, espéreme. Necesitamos los nombres, si no. Ahí va de nuevo, señor. Me meten peros a mí, señor. Por tontín. A ver. Dice.
¿Ah, ya los tienen los nombres? A ver. Dice Gaby Vilchis, Anzastegui Yolanda. No. Angélica Contreras, Gore Hernández y Héctor Díaz. No, sí, ¿no? ¿No? Aquí ya tengo otros. A ver, espérame. A ver, güey. Para que no se vayan a poner. A tu hermana, la desgraciada. Aquí está. No, Gaby Vilchis sí, porque fue la primera. A ver, Gaby Vilchis sí, señor. Pero ahí hay uno de más. Y aquí no está. Por eso no. ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pedo? ¿Te estabas autoexplorando o qué? Te estabas dando placer, o sea, no mientras estábamos entrevistando. ¿Qué te pasa, Zeta? A ver. Oye, es que aquí hay cinco. ¿Y te da mucha risa? ¿Vas a pagar los otros dos? ¿Vas a pagar los otros dos? No sé, son cinco, pero no está Gaby Vilchis, que fue la primera que pidió. Sí, Gaby Vilchis sí. A ver, hijo, bueno, ahorita lo vemos. Si pero... no, porque nos regale otro ya. Bueno, a ver, ya. Que sean seis, ¿no? Órale, seis. Órale, va. seis. Ahí está, entonces sí los nombres. Seis, se acabó. Ahí va. Seis y ya. Bueno, Gaby siete, Vilchis. Bueno, menos ocho y ya. Faltamos nosotros. Gaby Vilchis, Anzastegui Yolanda, Angélica Contreras, Gore Hernández, Héctor Díaz y Azalia Sandoval. Ellos seis no se vayan a manchar, güey. Van solos, no pase doble. Van solos. Ahí se conocen, ya se no quiero, lo que quieran. Pero van esos. Nuevamente, Gaby Vilchis, Anzastegui Yolanda, Angélica Contreras, Gore Hernández, Héctor Díaz y Azalea Sandoval. Son seis. ¿Tú te crees así, gordo? Son seis. Acuérdate que los libros de texto ya traen seis. No voy a poderme ligar una bailarina de ellas. Bueno, órale, ya está. Entonces ahorita se llevan los nombres y allá en la taquilla, ¿verdad? Sí, es en taquilla del teatro con su IFE. Ahí les van a dar. A las 10 de la mañana tienen que estar ahí y la función es a las 8 de la noche. No es verdad. No, que lleguen media hora antes. Media hora antes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Ahora sí, si quieren, ya lléguenle. Qué poca madre, señor. Gracias. No, no quisieron bailar ahí en el agua. Luego me pasan números, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Aranzazú. Gracias. Bueno, vamos a... ¿Qué seguimos? Vamos a seguir rápido con las noticias más importantes. Un grupo de taxistas hoy se manifestó, gordo, porque están... Fíjese, son taxistas que no quieren a Uber y a Cabify en el Estado de México. O sea, digo, si ellos no pueden ofrecer un servicio seguro, confiable, rápido, limpio, etcétera, etcétera, ¿por qué impedir que haya un tipo de servicio así en el Estado de México? Ayer ya había algún grado de manifestación, hoy en la mañana cerraron una vialidad en Ecatepec y finalmente eso es lo que hicieron porque están en contra, cerraron la Avenida Central, la Vía Morelos y la Avenida López Portillo porque no quieren a Uber y a Cabify. Se me hace una reverenda jalada, señor, porque además, espéreme, Uber y Didi y Cabify fomentan que la gente que no tiene chamba ahorita y que tiene un vehículo en condiciones idóneas, lo que no tiene un taxi, perdóneme, señor. Bueno, algunos taxis también, no todos. Sí, algunos por eso, pero el más del 60% parque vehicular no tiene la característica para dar un buen servicio de calidad. Sí, y sobre todo, el tema de Uber, señor, denle chance, que no mamen. Sí. Que agarren la mamila, pero que no. Oigan, y también hoy hubo operativo otra vez en el Valle de Toluca para empezar a conminar, a invitar a los motociclistas a que sean responsables, porque hay mucho motociclista gorda que ni casco han sentido contraria, ni placas, ni nada. Hoy hubo un operativo con la finalidad de que empiecen a regularizarse este tipo de personas que andan en motocicleta, que creen que es como andar en una bici, y no. Es un elemento motorizado. También evitamos los asaltos, porque gran parte de los que asaltan, sí, de los rateros, de los que andan en motos robadas, sí, y que se bajan, van de a dos encima de ella, se van, uno asalta, el otro está preparado, se van. Es una manera de evitar también. Échatela y súbete a mi moto, gordo, por favor, para que demos confianza. ¿No te la sabes? No importa, pues, para nosotros todo cabe. Esa canción se la vamos a dedicar al operativo que hoy hubo en Toluca, en el Valle de Toluca, para detectar también motos robadas, como bien dice aquí el señor Tepojal. Y dice así, ¡gordo! ¿Cómo empieza, échale, el señor? No sé, súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Y... Sí. Espérame, señor. Súbete a mi moto,
Oigan, hoy descubrieron un puente para pasar la frontera, gordo. A su pinche madre, señor. Para pasar de México hacia los Estados Unidos. Y el puente llegaba a Kentucky Fried Chicken. Ay, no estaban perdidos. Señor, espérame. Nos está hablando nuestro director. Estamos en vivo, señor director. Hola, ¿cómo están? Qué gusto que nos llame, señor. Nada más quería saber cómo estaban. Muchas gracias. Oiga, señor, ¿nos puede apartar dos nalguitas para producción? No hay manera de eso. Bueno, la Suprema... agentes, son cuatro, señor. Agentes de la policía fronteriza de Estados Unidos descubrieron un túnel que pasaba, por supuesto, de la Unión Americana hacia México, pero de México llegaba hacia un Kentucky Fried Chicken con la mismísima receta secreta. Vea usted el túnel. Un traje, entro y salgo. Nada. Llegaba a la cadena rápida de Kentucky, la que conectaba con un domicilio ubicado en México. El túnel de apenas 20 centímetros de diámetro y 6.7 metros de profundidad. ¿No le interrumpimos? Ah, ok. No, nada más. Dice... No, nada más queríamos saber si nos callábamos. Ay, sigue de pinche sentido, señor. Ah, de veras. No vayan. ¿Cómo se llama? Ay, no mames. No vayan a la Papacho. Señor. No manches, ese público. Ya me dijeron, espérate, señor. Ya me dijeron que el dueño es buena onda. Porque no era. El cuate ese era gatón. Era gato el cuate ese, David o Daniel o como te llames, maestro. Ay, hermano, que estabas muy ocupado. Ojalá ya te hayas desocupado. No voy a ir nunca a la Papacho. ¿Vas a ir a la Papacho? Yo sí, señor, yo voy a ir. ¿Tú vas a ir a la Papacho, Iván? Tampoco vas a ir a la Papacho. ¿Vas a ir a la Papacho? A Kafka. A la Papacho ni se le ocurra. Pésimo servicio. Bueno, señor, vamos. Cállate. No hemos dado pésimo saludos. Servicio en vamos el apapacho. Vamos a dar saludos, señor. Te da miedo, ¿verdad? No, porque no, si quieres, me da miedo, señor. Si tú si quieres ir, que yo voy a ir, señor. Pues ya qué si mal haces. Entonces, sí, ámbulo mal de apapacho. Dice, a Salia Sandoval, gracias. Gracias, con mayor razón le invito un taco en el ranchito. Ah, hay que ir a los tacos, dorados. Ah, vénganse. Híjole, es ya, como a las 11 ya bien. Deben pero. De ir, chavos, deben Mami ir a los tacos dorados del ranchito, de Servil. Saludos a las compañeras enfermeras del Sanatorio Santa Cruz. Oigan, espérame, ¿en dónde se están quedando? ¿Ahí en el Hotel Morelos? No. ¿En el hotel que está al lado del Teatro Morelos? Bueno, abajo hay unos churros que se llaman Mushu. ¿Son de marihuana? Son buenísimos. ¿No? Ahí les son muy, muy buenos. Que mañana se avienten unos churros, ¿eh? Digan que van de parte de Cuadratín y no pasa absolutamente nada. Les van a cobrar igual, pero ustedes digan que van de parte de Cuadratín. Ahí cuando termine el señor de Aligar. Ahorita le decimos. Ahorita dice Héctor Díaz. Ah, sí es cierto. Van dos en la moto y están robando en el centro. Ya fui víctima de ellos. Desgraciados. Daniel hombres. Achundia, Juan Manuel García Carmona. Doctor, mi querido MBZ, te mando un abrazo. Angélica Contreras, yo te voy a llevar Gravideo. ¿A dónde? A la chingada. No, a la Papacho. No voy a ir a la Papacho. No voy. ¿Por qué me anda agarrando las No nalgas? Voy a ir jamás en la vida a la Papacho. Jamás en la vida. Porque los gatos son una... Dice a Salia Sandoval, sí. Es que estamos en programa. Disculpa que no podamos ir ahorita, mi amor, pero estamos trabajando. ¿A dónde hay que ir? Aquí a los tacos del ranchito. Ahorita le caemos. Ahorita, o sea, aguántanos, caemos ahí con otras... Venos pidiendo dos de mole. Docenas, ¿ah? Bueno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio a conocer esta mañana, muy temprano, una buena noticia para todos aquellos que les gusta volar, y es que finalmente avaló el uso terapéutico y medicinal de la marihuana en la Ciudad de México. Lo anterior luego de desechar la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la Procuraduría General de la República, la que argumentaba que dichos usos eran contrarios a lo dispuesto por las leyes federales en la Ciudad de México, ya se puede usar la marihuana para uso terapéutico y medicinal. En Tultepec, unos 300 productores de pirotecnia en este municipio de raíces pirotécnicas, gorda. ¿Se acuerda que ayer hubo enfrentamiento porque los pirotécnicos clandestinos ahí, sí, no querían? Bueno, ahora los que son del mercado de San Pablito, que ha explotado quién sabe cuántas veces y que ha dejado muchos muertos, dicen que si no les dan los permisos, ellos van a vender también de manera clandestina. Para tres cosas ha servido el Instituto de la Pirotecnia aquí en el Estado de México. Y son gastándose un 17 millones de pesos al año. 19, señora. 19. Le metemos a ese instituto que es un verdadero elefante blanco. O sea, el director gana 100 mil pesos al mes. No puede ¿Otro ser. Otro que gana, pero no es presidente municipal. No puede ser, el director de la pirotecnia en el Estado de México, raterazo también. Ya no la chingan. A él sí lo voy a mandar a la Papacho, órale, sáquese.
Y a todos los, oiga, señor, de quiero se pregunta, a todos los que odio los va a mandar a la papacha. A todos para que se enfermen. No manches, va a estar atascado ese lugar. No, no odio a tantos. Y se volaron, pero no me dijeron dónde está este municipio. ¿Qué señor? Se volaron. Yo se lo digo. Espérame, señor, que está, es que se está, ¿qué, está haciendo, a ver, algo? ¿Qué está sirviendo, corazón? Está espumando leche. Muy bien. Ah, por eso se escucha así. Es por eso se oye como cuando le hace así como que te gustó mucho la lechita, la hace. Como cuando ya te queda poquita. Ay, sí, señor. Y ya se me antojó. Ay, mándame dos lechitas, ¿no? Bueno, Ah, me iba a burrear, ¿verdad? No, sí. Me iba a burrear, cabrón. ¡Lo vi en sus ojos! ¿Eh? Me iba a decir saco para el... No, que ahí están las dos. ¿Los dos me alburearon? No, que las dos que necesitas. Bueno, como se volaron la corona en la parroquia de San Miguel Zacaola. No, no está en Puebla. A ver, ¿dónde está Aranza? ¿No? ¿San Miguel Zacaola, no? No, no, no. Entonces, Santo Tomás, Hueyotlipan. Sí. Es Puebla, ¿verdad? Qué lindo es Puebla, qué lindo es Puebla. Échatela, gordo. No más de Puebla, señor. Pero de todos modos. Entonces, vamos a... Ven, vamos a... A ver, vamos a... Esta canción te la dedicamos porque es de Puebla. Con muchísimo cariño te la vamos a dedicar a ti, a toda la gente que nos ve de Puebla. Esta canción es para todos ustedes, seguramente la van a reconocer. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Puebla, que Puebla es un Edén. Ay, Cholula. Ven, ven, ven. A Cholula. ¿De dónde más vienen? ¿De qué otro estado? A Cholula. Vemos de la Ciudad de México. Cholula, que Cholula. Del estado de México. ¿De dónde? Ah, de Toluca también es. ¿La de Toluca? La de Colombia, y Universidad también. ¿Otra vez? Por favor, la de Toluca. Vamos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Vamos a Toluca, que Toluca es un Edén. ¿De qué delegación? ¡Ah, de Ixtapalapa! ¡Ay, nanita! Agua, Zeta, ¿no van a volar algo? Ven, 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 ven. Vamos a Ixtapalapa, que Ixtapalapa es un Edén. Seco, pero es un Edén, ¿eh? Seco, sin agua y con harto ratón, pero es un Edén. ¿A poco no? Ay, señor. Bueno, se volaron la corona. ¿De la reina Isabel? No, del santo Isabel, patrono. Señor. Mire nada más. Ahí está la, esa corona se la volaron, ya ni la hacen, o sea, los rateros. Es corona, es que no alcanzo a ver. ¿Es corona o es Victoria? Es corona. Qué tonto, güey. ¡Ay! Corona. Se la volaron. Perdón, van a decir sacrílego, pero la verdad bola que soy momón. Bueno, ya casi nos vamos, gracias. Big Rulas Guerrero. Ah, caray, ¿dónde andan? A ver, vente, querido Iván, para ya despedirnos, porque yo ya me quiero ir. Angélica Contreras, en Mushu es comprar un chocolate y le regalan una orden de churros clásicos. De parte de Localia. De Localia. Di Localia. ¿Localia? Sí. ¿Localia? Fíjense, ¿cómo está la onda? Ahí en Mushu, donde están, ahí en está el restaurante, no, está y al lado Mushu, está. Sí, ahí están. Bueno, si ustedes llegan y piden un chocolate, les regalan una orden de churros clásicos. Si dicen que van de parte de Localia. Localia, ¿sale? Y también el... No importa, los que sean. No tienen tantos churros, de todos modos. Pero métanse a Localia y denle me gusta, no sean maloras. Órale, gracias, ahí está ya. Dice, espérame, señor. Dice, Mau Sil, marihuanicen la legualiguana. No sean todos. No seas tonto, Iván. ¿Dónde estamos ubicados? No seas tonto. Estamos ubicados en Avenida Paseo Colón 217-A. ¿Qué hay afuera, así como para que la gente lo identifique? Pues árboles, ¿verdad? Pues árboles, carros. Y para que identifique también, ahorita está lloviendo. Exactamente. Ah, está lloviendo y hay carros. Entonces, si usted llega, dice, ¿dónde está lloviendo? Pues aquí es. Estamos exactamente a espaldas de Paidella. A espaldas, sí, de Paidella. A espaldas de Paidella, sobre A un ladito del Banamex. Del City Banamex, de los cajeros de City Banamex. Aquí ¿abres mañana sábado? Sí. Claro que sí, de 9 a 6. De 9 a 6. Los esperamos para que... Los domingos no, tenemos que descansar. Los domingos vende barbacoa. Los domingos vende jugo naranja en la Alameda. A la Alameda. Y churros. Y churros. Muy bien. Mario Olivares de Serí. Gabriel, manda un beso grande. Mari, te mando un beso muy... muy grande, Mari, gracias. ¿Qué cabrón dice? Terry Flores es la hermana perdida de la güera Limantur, Daniel Bisoño. Tómala. A ver, güey, ¿dónde me viste el ojoto, ignorante? Ay, eres y mamón. Eres rejotísimo, no digas que no. No te voy a decir una cosa, joto jamás. Ok, vámonos ya. Gracias, a nombre de todo este equipo, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Muchas gracias, mucho éxito. Gracias a ustedes, gracias, Gabriel. Muchachos. Gracias, güera. Mucho éxito mañana.
Ay, sí, gracias, le están pegando ya duro, ¿verdad? Pero están cheleando, señor, ya antes de espectáculo. Ah, no, mañana van a llegar. ¡Ese mi queso al cuadro! ¡No seas tonto! ¡Bájate! ¡Bájate de queso al cuadro! ¡No seas tonto! ¡Hay que subir la pirámide! ¡Ese es mi Cortés! ¡No seas tonto! ¡Rasúrese! ¿No? Muy bien. Ya nos vamos. Gracias por su atención y gracias por su compañía. Vámonos con cuál, gordo. La verdad, señor. Gordo, cántate. No sé, la de Son 12 Rosas, pero súbele el tono porque estuvo fatal tu tono. Son 12 Rosas. Con eso nos damos mucho éxito. Que te vaya muy bien, hermano. Gracias, Gabriel. Gracias, güera. Y éxito también. Hacer, de verdad, señor. Me gustó su pelo. Natural. Es natural, sí. Señor. Ese y qué bueno que te cortaste el cabello. Exactamente. Señor, ¿no? El día de hoy. Esto, mi pelo se lo pone y parece. Dora la exploradora. No, el hermano de Gru. ¡El hermano de Gru! Vámonos. Gracias, muchas gracias por su atención, gracias por su compañía. Nos vemos el próximo lunes, en punto a la tempranito, a las 6:30, las rapiditas. Luego tenemos el recorrido y luego a las 7:30, el noticiario aquí en Cuadratín, Estado de México. Gracias, Güereja. Buenas noches. Señor, placer estar con usted en viernes, ya vámonos de pedos. Muchas gracias. Gracias, Chaparro. Gracias, Mini Wolverine. Que tengan muy buen andar de todos. Ya nos vamos. Buenas noches. Soy Gabriel. Soy Gabriel. Feliz fin de semana. De México, aclamado en Europa Central, Arte y Folclor México de Aranzazú López viaja en septiembre a Corea del Sur con su obra espectacular Quetzalcóatl la Leyenda, donde competirá contra 52 países en el Chonan World Dance Festival 2018. La mágica creación de un pueblo y su dios recorre México y el mundo. Toluca, sábado 25 de agosto, Teatro Morelos. Boletos en taquillas, en superboletos y en sus puntos. Usted a su municipio siendo eficiente y eficaz con sistemas que atiendan al ciudadano las 24 horas del día y los 365 días del año sin hacer filas. En Sifo Technologies tenemos la solución. Sifo Technologies, acercando el gobierno a los ciudadanos. Descubre, saborea y disfruta. La gran venta Cuadratín, el medio de publicidad que necesitas.
Aumenta las ventas de tu marca o servicio con un infomercial profesional producido en nuestros estudios. Llega a más de 400,000 personas vía Facebook Live. Tu primer cápsula sin costo. Aparta tu lugar ya. Más información, inbox o por WhatsApp. La gran venta Cuadratín, el medio de publicidad que necesitas. Aumenta las ventas de tu marca o servicio con un infomercial profesional producido en nuestros estudios. Llega a más de 400,000 personas vía Facebook Live. Tu primer cápsula sin costo. Aparta tu lugar ya. Más información, inbox o por WhatsApp.